Ah, se está flipando. Esa es, ¿no? Se está flipando. Yo estoy encantada porque quiero muchísimo este país y me parece una vergüenza todo lo que está sucediendo. Y ojalá todo esto sirva para que estemos todos más tranquilos y más libres para poder trabajar en paz. ¿Cuál es la principal causa por la que usted está acá? Por la libertad, la corrupción y porque quiero vivir en paz. ¿Te puedo hacer un par de preguntas? ¿De cacerolazo? ¿Por qué estás acá? Es la pregunta. Y por la corrupción, para que no haya más corrupción, para que haya un gobierno mejor para la ciudad. ¿Y qué político te gusta que no es corrupto? Macri. ¿Macri no es corrupto? Macri no es corrupto, no. ¿Y qué opinás de las implicaciones, de las complicaciones que tiene Macri judiciales con el tema de las justas ilegales? No, yo opino que las políticas de Macri me gustan para un futuro mejor para la Argentina, porque él considera que la educación es esencial para que los jóvenes son el futuro, que es la realidad. ¿Vos pensás que, hablando de educación, que tiene que haber educación, que se tiene que favorecer la educación pública o la educación privada? Ambas. La educación de todos los jóvenes de la Argentina para que después pueda haber una Argentina mejor en todos los sectores. ¿Pero estás de acuerdo con la política de Macri de bajar el financiamiento de las escuelas públicas y subir las escuelas privadas? No, la verdad que no. Me parece que todo es más. ¿Y estás de acuerdo con la decisión de Macri de cerrar grados de escuelas públicas? No, porque la verdad que le estaría prohibiendo a un montón de gente de capacitarse, de ser educado. Está bien. ¿Por qué está usted acá? ¿Por qué está de acá? Y bueno, sobran las palabras para estar acá, ¿no es cierto? Probablemente porque queremos una libertad, queremos tener una cierta libertad de todos. Bueno. ¿Y en qué considera que se está violando la libertad? Nuestros derechos, todos nuestros derechos están violados, totalmente. ¿Qué derecho? ¿El derecho de protestar? Por lo menos no. Protestar, gracias a Dios tenemos la libertad para protestar, gracias a Dios. O sea, acá tenés la prueba de toda la gente que viene a protestar. Y el de expresarnos por lo menos, por lo pronto, el de expresarnos por lo menos, por lo pronto tampoco. Tampoco. ¿A qué derechos se refiere que están conculcados? Todos, la justicia, la corrupción que hay es terrible. Entonces, tratamos en lo posible de tener una libertad en un país de democracia, que no hay democracia. Bueno, ¿y usted se identifica con algún político en particular? No, yo soy un ciudadano que quiero lo mejor para el país. ¿Y qué piensa que tiene que lograrse con esta protesta? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar mañana? No sé, ojalá que se den cuenta que esto valió la pena. ¿Y si no se dan cuenta, qué va a pasar? Eso no se puede saber. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué estás acá? ¿Qué es un reportaje? Es un reportaje, claro. Bueno, estoy acá porque basta con este modelo. Este modelo es autoritario y yo no estoy de acuerdo con ningún totalitarismo de ningún orden que sea. ¿Por qué te parece que este gobierno es totalitario? Porque no te deja opinar a nadie que no piense como él. ¿En qué sentido pensás que no te deja opinar el gobierno? ¿O en qué sentido lo ves? No te deja. No es que pienso, no te deja opinar. Cuando vas a opinar, se corta. ¿Pero vos tenés ahora miedo acá que te pase algo, por ejemplo? Acá no tengo ningún miedo que me pase nada, ni no estoy hablando de miedo. ¿Y de qué forma no te dejan opinar? No dándote la libertad de hacer y de decidir lo que a vos te gusta, controlando la ley de medios, controlándote tu economía. ¿De qué manera la ley de medios te controla? A mí no me controla porque no pertenezco a medios, pero cuando no deja libertad a los medios para actuar, lo está controlando. ¿Pero de qué manera la ley de medios no deja libertad a los medios? Controlándolos. ¿Cómo? Controlándolos. Pero la ley de medios no tiene ningún control de contenidos. Bueno, ese es tu pensamiento, no es el mío. No, yo leí la ley de medios y hice una página de la ley de medios. Está bien, vos podés leer muchas cosas, como podés leer en este momento
la próxima ley que va a salir sobre la justicia, que está muy bien lo que se propone, pero el modelo no cumple con eso. Siempre después nos encontramos... ¿De qué manera la ley de medios no está cumpliendo eso y si es vivís en un lugar autoritario? Para mí es autoritarismo, porque no considera al 50% restante que no votó el método, el modelo, perdón, le llaman modelo ellos. Yo respeto lo que ellos dicen, pero ellos no respetan a los que opinamos diferente. Bueno, muchas gracias. Y estamos acá porque estamos manifestando una protesta de todos los argentinos que estamos desconformes. ¿Y por qué cree usted que Cristina ganó las elecciones? Cristina ha ganado las elecciones porque hubo en ese momento una mayoría supuestamente de un pueblo que la votó. Pero en el momento que la votó, pensábamos, yo no la voté, pero pensábamos de que podía ser otra cosa. ¿Y usted qué cree que ahora Cristina no le iría bien en elecciones? Sí. No, yo creo que no. Yo creo que estas manifestaciones multiplicadas por todo el país, creemos que no, y que la mayoría sería abrumadoramente en contra. Igual hace dos semanas Clarín sacó que Cristina tiene cerca del 40% de imagen positiva. ¿Cómo lo relaciona? No sé, eso es relativo. Eso es muy relativo porque las encuestas se toman un grupo determinado de personas que no es lo que piensa la mayoría. ¿Y usted cuál diría que es el principal problema por el que está acá? ¿Cuál es para usted el principal problema por el que está acá? Son casi todos los que se enumeran. El país está mal, el país se hunde, el país se está hundiendo y no lo quieren ver. Además nos quieren imponer... ¿En qué sentido concreto usted piensa que el país está hundiendo? Obviamente no hay seguridad, no tenemos nada. No tenemos absolutamente nada. ¿Usted económicamente está sufriendo problemas o no, está peor que...? Yo no sufro, nunca sufrí problemas económicos. Pero sí me cuesta tres veces más poder mantener lo que siempre mantuve bien. Ah, está bien. Y en relación a otros temas como la ley de medios, o el caso Damia, o la Fragata Libertad, ¿tiene alguna opinión? Mira, todo eso es relativo, todo eso queda en segundo término. No el caso Damia, el caso Damia tendría que tratarse a fondo porque murió gente. Y eso puede ser muy grave, pero hay una prueba de las cosas que están ocurriendo. Es que acá nos apuraron por votar una ley para que Irán esté contento. Y de pronto nos encontramos con que Irán no le da pelota a esto, todavía ni lo trató. Pero entonces Irán no era para que esté... A ver, había gente que decía que era para que Irán esté contento, pero además después se probó que no era para que Irán esté contento porque Irán no está contento con la ley. No, supuestamente pareciera que no. Pareciera que no. Entonces no era para que Irán esté contento la ley. Bueno, pero acá creían que sí. O sea, ¿quiénes sacaron la ley? No, los opositores decían que era para contentar a Irán. Si había tanto apuro para tratarla, ¿por qué todavía Irán no lo considera? Pero ustedes, ¿cómo creen que habría que hacer para interrogar a los sospechosos del caso Damia? Mira, nunca lo van a interrogar. Si está la oferta esta, la oportunidad de ir, que vaya la justicia argentina a interrogarlos, porque eso está mal. No, pero eso no se va a dar nunca. ¿Qué va a ir la justicia argentina a interrogar a Irán? Pero de eso se trata el acuerdo. ¿Cómo? El acuerdo se trata de que vaya la justicia argentina a interrogarlos. Cuando yo vea de que vaya la justicia argentina, no voy a creer pero, que hicieron algo útil. Hasta que pero el acuerdo es eso, que vaya la justicia argentina. ¿Por qué estaríamos en contra de eso? La justicia argentina no va a ir. ¿Pero no por qué estamos en contra de algo que nominalmente... No sería más lógico. ¿Pero cómo lo vamos a traer a declarar acá si no tenemos acuerdo de extradición y no vienen? No sé, ¿para quién es esto? ¿Cómo? Lo voy a subir a YouTube. ¿Cómo? Lo voy a subir a YouTube. Ah, me parece muy bien. No, pero lo que estás diciendo es que no es así. Esto, escucha, yo tengo 70 años. He vivido muchos procesos. Pero esto no se va a dar. Te aseguro que no se va a dar. Por lo menos yo no lo voy a ver en vida. ¿Qué no se va a dar? El tema de que la justicia vaya a interrogar a Irán y que Irán... Está bien, pero en todo caso, que el no ya lo tenemos. O sea, ¿qué es lo negativo? ¿Cuál es el peligro? ¿Por qué estaría mal? ¿Por qué sería condenable? Simplemente quiere vender papel. Mira, están vendiendo blue. Nada más, como todo. Yo creo que fundamentalmente a la gente no le interesa.
interesa tanto el acuerdo de Irán, todo lo demás. La gente está acá por la inseguridad, por la inflación, por ese tipo de cosas. Yo creo que las demás cosas no. ¿A vos te parece que mientras la gente está acá, estén tratando en el Congreso y no escuchen lo que la gente diga? Pero la inflación ahora es mucho menor que la inflación de los 80. Y sin embargo, en los 80 la gente no estaba tan preocupada por la inflación. Estábamos preocupados. Pero no al punto de hacer cacerolazos, ¿no? Yo creo que es una modalidad nueva esta de salir a expresarse. Y eso es bueno. Son cosas nuevas. Y es bueno que el pueblo empiece a manifestarse. Antes veníamos de una represión fuerte. Y es bueno no llegar a lo que nos pasó en el 89 y demás. Recién una chica... No te olvides que, por ejemplo, nuestra generación viene de golpe de Estado, una pequeña democracia. Golpe de Estado, una pequeña democracia. Entonces, no es lo mismo, porque el pueblo estaba acostumbrado a recibir garrotes. Y quizás estábamos muy metidos, enconchados en nosotros mismos. Ahora el pueblo sale más fácil a la calle. Salir más fácil a la calle. Hay muchos medios de... Pero en relación a eso, una señora recién me decía que estábamos acá en un sistema totalitario y que ella viene acá porque no se puede protestar. No, ustedes como... Esto no se haría. Porque ustedes me hablaban de historia, pero antes la gente le tenía miedo a la policía cuando iba a protestar. Y ahora la gente ni se nos pasa por la cabeza que un policía nos haga algo. Te digo una cosa, eso lo hizo la modernidad. Hay medios que te comunican ahora. Nos podemos comunicar entre todos. Por eso estamos aquí. Otrora recibíamos palos. No, pero la policía... No podíamos salir a gritar porque seguíamos recibiendo palos. Pero la no represión de la protesta es una política del gobierno, que podría no haber estado. Pero sería en otros lados hay palos. Sí, en otros lados hay palos. ¿A dónde? Sí, en otros lados hay palos cuando hay protesta. ¿A dónde? En casi todos lados, en España. En España, en Chile. ¿En Chile? Pero vienen de costumbre, no. En España... En Argentina hubo palos, en el 2001 murieron un montón de personas. Bueno, pero se salieron con la caballería. No es algo que logró Cristina. Pero fue una policía de las provincias también. La policía de las provincias es mucho más salvaje que la... ¿Sabes? Pero no es así, puede ser. Pero tampoco... Tampoco es todo malo. Tampoco todo es malo. Por eso, claro, eso es bueno. Hay cosas que son buenas. Por ejemplo, que no salgan a castigarnos, porque si encima de todo lo que se está perdiendo, esto sería una guerra civil. Ya, si pero, por ejemplo, continuando con estas cuestiones, ¿usted piensa que cosas como la ley de medios, por ejemplo, ¿usted coincide que es algo para controlar y para algo dictatorial y así? ¿O es una ley como normal, antimonopolio, que busca pluralidad? Hay una situación. Si controlas las leyes de medios, si controlas la ley de medios, controlas la opinión pública. ¿Y qué le queda? Queda esto, Internet. Pero la ley de medios lo que hace es dice que cada dueño puede tener hasta tanta cantidad de medios, nada más. No dice cómo tiene que ser. Vamos a ver si lo aplican, porque ellos también tienen su monopolio. Ahora hay un monopolio. Ah, ¿no hay monopolio? ¿Monopolio en qué sentido? ¿No hay monopolio del gobierno en los medios? No. No, entonces no estamos... No, bueno, a ver, el cable, por ejemplo, un 80% es Cablevisión en la capital. No hay, la posición dominante es de Cablevisión. Escucha, cuando tú te encuentras con que esta manifestación... ¿Usted conoce el canal G360, lo conoce? ¿Cuál? G360. No lo conoce, pero no, es imposible que lo conoce porque ese canal fue vetado por Cablevisión y no lo vemos, no se ve en Capital. Cablevisión decide qué canales poner y qué canales no. Eso es una chicana lo que me decís. Es cierto, hay canales que no podemos ver porque como Cablevisión controla el 70% por ahí de los hogares con televisión, dicen este canal no se ve y no se ve. Claro, pero la gente, la mayoría, ¿qué ve? Canales públicos. ¿La mayoría ve Canal 7? No, Canal 7 no. Me refiero al decir público, me refiero a los aviones. Canales de aire. Ah, de aire. Ahí está el grueso de la gente. Bueno, muchas gracias. Yo espero de que esto medianamente lo escuchen. Que escuchen al argentino que quiere decir algo, que quiere expresarse. Y que medianamente a nosotros no nos interesa que nos dirija Cristina, que nos interese a quien sea. Lo que queremos es los argentinos poder vivir bien. Escúchame, avanzar como están avanzando otros países, con políticas más sencillas. Bueno, muchas gracias. Chao. Bueno, mucha gente.
¿Puedo hacer alguna pregunta del cacerolazo? ¿De qué? ¿Del cacerolazo? No, sí. Ustedes, dale, ¿qué? ¿Por qué estás acá? Bueno, porque estoy harta de esta presidenta, no puede ser. Necesitamos un cambio en la justicia, o sea que lo... Yo estoy acá porque me gustaría que la presidenta no gobierne para unos pocos, sino que gobierne para todos. ¿En qué ves que la presidenta gobierna para unos pocos? Veo que gobierna solo para ella y sus súbditos. ¿Pero en qué medida lo notas? ¿La asignación por hijo? No, la asignación por hijo me parece buenísimo. Pero lo que veo es que, sobre todo, la corrupción, que gobierna para sus bolsillos y para la de todos los que trabajan con ellos. Una lástima que los que pagamos los impuestos se los tenemos que dar a ellos para que se los lleven en valijas, en bolsas, afuera del país. Necesitamos que la oposición se una, por favor. ¿Y ustedes a quién le gusta de la oposición? Macri, pero estamos dispuestos a que se una con quien sea. ¿Votarían a Wiener? A Wiener no tanto, no. ¿A Carrió? Sí. No sé. Que se una la oposición, la verdad que ya no importa qué bando, que se una la oposición. ¿Y qué opinan de medidas como lo que pasó con lo de la AMIA o lo de la ley de medios? O digo, por decir, algunas medidas. Bueno, en general no estoy muy de acuerdo con ninguna, pero sobre todo lo que queremos es que haya una justicia buena para todo el país y que no haya más diferencia de ninguna clase, ni de pobres, ni de ricos, ni de ninguna clase, que seamos todos un mismo país, juntos luchemos todos para ir para adelante. ¿Y para vos Macri es el candidato que expresa eso de que no haya clases sociales? Yo creo que es Macri, hay muchos que expresan eso. Lo que no queremos es que haya más conflicto, que los argentinos no nos peleemos más, que tratemos de estar todos juntos, como cuando es el mundial, que todos nos juntamos y luchamos por nuestro país, eso sería lindo. ¿Qué es lo que te parece malo de la reforma hasta de la justicia? Ay, me están esperando. Bueno, gracias. ¿Sobre qué? De esto, del cacerolazo, de la protesta. Ah, no, me parece espectacular, sí. ¿Usted por qué razón principalmente vino? Bueno, ¿quiénes sos vos? Nah, para subirlo a YouTube. Bueno, yo vine por la justicia, por los robos, porque quiero un país democrático y no es nada democrático este gobierno. ¿Por qué no es democrático el país? No es democrático porque el Congreso no debate, no lleva... Pero el Congreso está debatiendo hace dos días. Sí, pero no abren el debate a toda la oposición y además quieren imponer la justicia, quieren poner... Usted dice que imponen el número para llevar adelante su proyecto. Bueno, eso estaría bien. El asunto es que no abrieron el debate para todas las comisiones y todo. Pero que no violaron ningún reglamento ahí, es el imponer su número, que es democráticamente elegido. Sí, pero en muchas otras cosas, pero además roban, compran los votos. ¿Compran los votos? Compran los votos, pero por supuesto que sí. Y bueno, no, me voy porque yo creía que era una preguntita así como antes. Valor. ¿Qué piensa lograr con los golpes? Molestar, tanto como nos molestan ellos a nosotros. ¿Y cuántos golpes más Cristina va a cambiar de actitud? ¿Cómo? ¿Con cuántos golpes más Cristina cambiará de actitud? Con ninguno. Si le damos 1 millón. No hay solución para eso. ¿Por qué usted vino acá principalmente? ¿Qué problema del país lo mueve? Yo creo que no tenemos una justicia buena. Pero creo que lo poco que hay es mejor que nada. Y que el Poder Ejecutivo, que ya controla el Poder Legislativo,
se quede también con el Poder Judicial, a nosotros no nos transforma en una democracia. Pero el gobierno le diría que la justicia hoy responde a corporaciones. ¿Eso no es problemático? Como dije antes, las leyes están para cumplirlas, no se necesitan votar más leyes. Todos sabemos lo que es robar, lo que es estafar. Pero cuando la justicia corresponde con corporaciones, ¿eso no es problemático? Sí, pero entonces hay que trabajar a favor de eso. ¿Cómo se hace? Con jueces que sean, sí, elegidos por voto popular, pero que los mismos jueces elijan la Corte Suprema de Justicia, no que la elija el Poder Ejecutivo. Pero la Corte Suprema es bastante respetada hoy en día, incluso por la oposición. Hoy en día. Es la mejor corte, dicen que es la mejor corte que tuvimos desde el siglo XX para acá. O sea, está bien, tenemos 12 jueces, ¿no? Menos. Me parece que son... ¿No son 9 los jueces? Si vos agregás 19, o sea, si vos haces un número de 19... No, pero eso es para el Consejo de la Magistratura. Bueno, estamos en... A ver, si vos subís el Consejo de la Magistratura de 12 a 19, si ya tenés en el bolsillo a uno que ya vota a favor del gobierno, y tal vez tenés a dos que están tapados, que te dicen, si vos das vuelta a alguien más, yo me prendo. Pero ahora, me pongo en abogado del diablo. La gente del Consejo de la Magistratura protegieron a un camarista que recibió dádivas del Grupo Clarín, eso que dice el gobierno. ¿Qué hacemos con eso? Con una Cámara Federal que sacó un fallo que tiene argumentos calcados de lo que decía Clarín. Por eso el gobierno está llevando hasta adelante, ¿no? Obviamente cuando te defendés, y es lo que está haciendo Clarín, usa cualquier argumento que puede y usa cualquier herramienta que puede. Las batallas no se ganan caballerescamente. Eso es obvio. Las dos partes van a hacer cosas que no están bien. ¿Sí? Pero una cosa es que lo haga el Grupo Clarín como empresa y otra cosa es que lo haga el gobierno argentino. O sea que si las corporaciones o las grandes empresas tuercen la justicia, eso estaría mejor que si lo hace el Estado para contestar esas torceduras. No. No estaría mejor. Pero si el Estado se dedica a restar derechos, ¿qué nos queda? O sea, de las corporaciones vos ya sabés lo que podés esperar. ¿Sí? Del Estado esperás algo diferente. ¿Preguntas del cacerolazo? Sí, cómo no. ¿Por qué están acá? Y más que nada porque, qué sé yo, estamos medio cansados que siempre que te digan, o sea, que las cosas no existan y en el fondo te pasa ello. Por ejemplo, la seguridad, una sensación, pero vos ves todo el tiempo, puede ser que esté empleado por los medios, todo lo que vos quieras, pero hay gente que se muere. El tema de la corrupción ya es un hecho, casi todo lo... Pero, por ejemplo, el índice de muertes en la Argentina es uno de los más bajos de América. Sí. Ok, pero eso no quita que lo haya y no sea por inseguridad. Pero, sin embargo, ¿por qué pensás que vos venís acá y hablás con la gente y lo primero que te dicen es la inseguridad? Y, sin embargo, tenemos uno de los índices más bajos de América. No, si eres así, no te lo niego, pero aunque sea el más bajo de América, yo voy a tratar de que disminuzca porque... Pero porque es el tema principal, ¿sí? De la gente. ¿Qué sé yo? A mí personalmente lo que más me afecta, el tema económico, el tema del cepo cambiario y todo eso es un hecho también, pero para mí más importante es el tema de seguridad. Si vos no estás vivo, no puedes hacer nada. O sea, vos estás acá por la seguridad. ¿Y vos dónde vivís? ¿Acá en la capital? Sí, soy de capital, sí. Está bien. Y situación económica, eso no lo incluís en tus demandas. Sí, o sea, están presentes, yo creo que es importante también que ese tema se solucione de alguna manera, pero como prioridad me parece que es eso. Sí. ¿Y qué es lo que pensás que el gobierno no está haciendo o está haciendo mal en relación a la inseguridad? ¿Y qué debería hacer? Bueno, primeramente que hubo un desmantelamiento de alguna forma lo que son fuerzas armadas y de seguridad. O sea, un policía hoy en día tiene miedo
a pegarle a una persona porque por ahí lo procesan a él y por eso de cierta manera también se protege. Vos decís que habría que darle más poder a la policía para que pueda actuar. Totalmente. Que le atan las manos a la policía. Sí, totalmente. Yo estoy convencido de eso. O sea, la policía tiene, al ser fuerza de seguridad, tiene que velar por la seguridad de la gente. Y si no puede actuar... ¿Y el casos como, qué opinás de casos como el de Luciano Arruga, que desapareció, es un desaparecido, en relación a abusos de las fuerzas policiales? O sea, o a las a premios ilegales, o el gatillo fácil, en general. Sí, o sea, no te niego que eso sea una realidad. De hecho, lo hay. Pero no creo que la imagen de la policía sea todo eso. Sí que es una parte, pero que la policía como tal tiene que ser considerada como algo que vele por la seguridad de la gente. Si hay gatillo fácil, perfecto, al tipo habrá que apartarlo, pero eso es lo que hay. Pero no a todo policía, por el hecho de que haya gatillo fácil, se le tiene que cortar las manos. No, seguro. Pero mira lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, que Arslanian había empezado una reforma de democratizar y de hacer más fijarse más en el tema de derechos humanos en relación a la policía, y Scioli lo deshizo eso, dándole más poder a la policía, dándole autonomía a la policía de vuelta, y en la seguridad en la provincia de Buenos Aires no mejoró. No, sí, es cierto. Pará, no, una cuestión. ¿Es un reportaje o es una conversación donde nos querés persuadir de tu punto de vista? O, por ejemplo, ustedes no están identificados. ¿A qué...? Yo me llamo Nicolás Lichmayer y lo voy a subir a YouTube. Ah, perfecto. No, parece que como es... no parece tanto un reportaje o un acto donde vos querés, como periodista, o... conocer o indagar nuestro conocimiento. Sí, bueno, más que echar la opinión, me da la sensación como lo están encarando, es tratar de persuadir en el otro, refutándole lo que uno va contestando. Ese tipo de reportajes lo he visto por ahí en algunas notas de canales o de programas afines a la pero no es lo lógico del periodismo, que yo no soy periodista. No, es respetar pero... el género discursivo, es decir, vos estás haciendo un reportaje. O sea, en principio, listo, yo opino y vos podés estar de acuerdo o no, pero no hacer un contrapunto de respondés y yo te pongo otro ejemplo, digamos, como para refutar lo que estás diciendo. Es mi apreciación, ¿no? No, a mí me parece pregunto... que es interesante, porque se ve una charla y la gente habla y expone sus puntos de vista. Yo el micrófono lo podría tener él, como lo tengo yo, y estamos charlando. Yo estoy haciendo una crónica también para un medio de comunicación, pero en principio lo que yo quiero es tratar de relevar objetivamente lo que veo en los carteles de queja, en lo que comenta la gente, pero en sí, no mi intento. Mi objetivo es charlar con la gente. Me parece que es tan válido como bueno, cualquier objetivo. Perfecto. No veo la violación de ninguna ética. Era lo que veía. No lo veo. A ver, era lo que yo veía desde afuera cuando te escuchaba, ¿no? O sea, ponele que yo lo quiero convencer. Bueno, la democracia, la gente, todos se quieren convencer entre sí. Sí, no. Y no está mal. Si es un argumento, si con respeto. No cuestiono eso, estoy cuestionando el género discursivo del reportaje en sí mismo. O sea. Por ahí, como no soy periodista, tengo más libertad de hacer pavadas. Bueno, sí, no sé si pasa por tener la profesión o no, porque hay periodistas que también lo hacen. Digo, cuando te escuchaba, me acordé de algunos programas o algunas notas periodísticas, precisamente en marchas como estas, ¿sí? En donde los periodistas se ponían a charlar a la gente, pero en lugar de escucharla, me acuerdo concretamente de un caso de una periodista que en lugar de escuchar lo que la persona le decía, se le ponía a dar contraargumentos para tratar de disolver la opinión de esa persona. Por eso era lo que te decía al escuchar la conversación entre ustedes. No sé cuáles son tus intenciones ni qué es lo que pretendés. Tal vez sos muy honesto y no buscabas otra cosa. Pero desde afuera vi eso. No, así yo tengo argumentos que yo no tenga razón y los diga. La gente que mira el video después va a decir, ¿sabes? Ese muchacho no tiene razón yo estoy de acuerdo con el entrevistado. ¿Sabés lo que pasa? Es que me dio la sensación con esa entrevista cuando la vi por televisión y ahora, si no respetamos la opinión del otro y tratamos de... saliste cuando yo empecé a dar mi opinión. O sea, sí, porque precisamente, ¿por qué no respetas mi opinión en todo caso? No, porque yo veo, vos estás haciendo un reportaje, le estás preguntando a él lo que piensa y de pronto le estás contraargumentando. Lo que veo y lo que me
Por eso me hiciste acordar de esa entrevista. Es como que siempre... Pero mira, vos estás enojado con la cobertura que hizo 678 del cacerolazo anterior. No estoy enojado de nada. Pero fíjate la cobertura que hizo otros medios que no le preguntaron a nadie y mostraron una cosa re edulcorada y súper editada. No mencioné canal. Sí, lo de Cintia García seguramente. Que es... No mencioné canal. Fue la imagen, el reportaje que me quedó. Pero a lo que... A ver, a lo que voy es esto. Cuando tratamos de relevar la opinión de la gente... A veces nos metemos nuestra opinión como periodistas o como pseudo periodistas o como afines al periodismo, como quieras llamar, y no reflejamos con objetividad lo que la gente piensa y le queremos meter nuestra idea. A eso voy. Y lo que logramos simplemente es mantener esa dialéctica. De bueno, la gente piensa esto, pero no, vamos a convencer a la gente de que está equivocada. Y le hacemos preguntas al toque para decirle... Convencerse, a ver, convencerse y pensar que uno tiene razón es la base del diálogo. Mirá, vos estás hablando conmigo porque pensás que tenés razón. Mirá, no, está obvio. Sí, cada uno trata de... Y bueno, entonces es lo normal. Pero, ¿por qué el miedo a dialogar? Eso es lo que pero una cosa es dialogar. Me pregunto. Otra cosa es la intención velada, por ejemplo, en aquel reportaje... Bueno, pero yo no soy aquel reportaje. Bueno, me hiciste acordar a eso y... Está bien, bueno, pero ponle que tengo que recordar a un tipo que odias y me pegas porque tengo que recordar a una persona que odias. Me hiciste recordar eso, por eso te pregunté cuál es la intención de todo esto, porque me daba esa sensación. La pregunta, ¿qué le dirías a Cristina? A Cristina le diría en primer lugar que escuche. Que escuche el mensaje, se está equivocando mucho, tiene mucha soberbia y me parece que tiene que escuchar al pueblo. Muy malo descalificar, como lo hizo, eso genera mucha bronca. ¿A qué te referís en concreto? Y ella planteó un mensaje que era el que protesta de derecha, ¿sí? Y ahora uno ve la realidad y parece que los de derecha son ellos. Nos decían que el que compraba un dólar era egoísta y ahora resulta que se llevan los dólares a palada. Dicen que luchan contra las corporaciones y aparece Lázaro Báez con pozos de petróleo, obra pública y así un montón de personajes. Pero en relación a las medidas, ¿vos no le rescatás algo bueno, algo malo al gobierno, a cosas buenas? Últimamente, cuando empezó la crisis, luego de las elecciones de 2011, ella habló de sintonía fina y uno que ve, lo que ve es que la sintonía fina es ajustarle el bolsillo más que nada al trabajador, al que tiene ingreso fijo. En mi caso, por ejemplo, en el 2011 me dieron una pauta del 20% salarial y los precios aumentan un 25%. Ahora dice, por ejemplo, una buena medida, congelar el precio de las naftas, pero al otro día aumenta YPF, después aumenta Shell, después aumenta la ESO y así todo. O sea, hay mucho, me parece a mí, doble discurso últimamente. O sea que vos estás acá básicamente por la inflación. No, por la inflación, por la impunidad, por la mentira al pueblo, o sea, son muchas razones. Lo de las medidas cautelares no se entiende. No se entiende lo de las medidas cautelares. Es una herramienta para defender derechos. La política ambiental, otra cuestión. Va al G20 y se reúne con Peter Moon de la Barrigol, con los jefes de Monsanto. Entonces no se entiende el mensaje. Una cosa es el mensaje y otra cosa la realidad. Acá se puede ver, tantos golpistas hay en este pueblo. Me parece que se equivocó mucho y tiene que reflexionar. Pero medidas como, no sé, te digo, la asignación por hijo o la no represión de la protesta, que estamos todos acá, eso, ¿hay cosas que no se pueden reconocer? O que... Para mí la asignación por hijo fue una medida muy buena. Lo de la criminalización de la protesta, por ejemplo, muy mala la ley antiterrorista. Pero no tuvo ningún efecto la ley, sí, hasta ahora. Te pongo un ejemplo. Ella, estando en Estados Unidos, entró a la fábrica de Kraft a cagar a palos a los trabajadores. Hace poco, en la Panamericana, Bernie se llevó a los piques... Pero no tuvo nada que ver la ley antiterrorista. Bueno, pero la ley antiterrorista es una herramienta para castigar al que protesta, desde el propio gobierno, que escuchen, no sé. Pero nunca jamás se usó. Años se aprobó y nunca se usó. No se aprobó hace años. Se aprobó a principios del año 2011, ¿sí? Y es una herramienta jurídica, yo pregunto. ¿Para qué hizo tratar en el Congreso la ley antiterrorista si es repudiada del propio Frente Kirchnerista? ¿Para qué? Pregunto. Para tener una herramienta y después que no reprimió, es muy relativo. Mira, yo te voy a contar una experiencia propia.
A mí por defender la costa de Vicente López en contra de las corporaciones me reprimieron, por ejemplo. A Félix Díaz. No primero lo reprimieron, después lo desalojaron con los de la Cámpora y después nunca lo recibieron. ¿Cómo puede ser que siga reclamando que no tiene DNI? Pero vos pensás que... O sea, vos te pones a la izquierda del gobierno en un punto. Decís que este es un gobierno de derecha. Yo no me pongo a la izquierda del gobierno. Me parece que el gobierno está girando a una política... Está bueno ponerse a la izquierda del gobierno igual. No lo digo como algo malo, ¿eh? Sí, o sea, a mí lo que me parece es que el gobierno, la crisis económica, la está enfrentando con políticas ortodoxas en este momento. Te pongo otro ejemplo, la política fiscal. Miren, chat, que tanto se habla del presupuesto. Miren la ejecución de obra pública en vivienda en el año 2012. Miren la ley de ART. Eso no es de gobierno ni peronista, no es de izquierda. Pero vos pensás que en general esta protesta es para correr al gobierno por izquierda. Y yo pienso que hay mucha... ¿Que esta protesta es gente enojada por Monsanto y por la soja? No, para nada, la soja... ¿Qué? Si querés te hablo de la soja. Te pongo un ejemplo. Elstein, aliado del gobierno, terrateniente, principal inversor inmobiliario, se sienta al lado de la presidenta a lanzar los plan procrear, que es una buena idea. Entonces las corporaciones la tienen adentro ellos. Entonces yo frente a esto, más bien que me siento de izquierda. Está bien, pero vos pensás que esta protesta es una protesta que corre el gobierno por izquierda, porque acá hay de todo. Yo pienso que hay de todo acá. Los reclamos son muy heterogéneos, pero hoy el gobierno gira a la derecha. O sea, eso es lo que creo. Y hay reclamos, yo veo acá los carteles. Hablan de la justicia, la inflación, no a la impunidad. Son reclamos, me parece, muy sentidos por el pueblo, que los tendría que escuchar, no me parecen reclamos de derecha. Puede haber entre toda esta multitud gente de derecha, seguramente. Y, pero por ejemplo, lo de la justicia en relación al tema de la ley de medios, que es un tema así como central, ¿no? Sí. ¿No pensás que hay una connivencia entre ciertos sectores de la justicia y ciertas corporaciones y que tiene algún sentido tratar de meterse ahí? Sí, pero si el gobierno eligió a más de la mitad de los jueces federales en la actualidad. Y otro tema, pero eso no quiere decir que respondan. La ley de medios, yo le puedo creer a un gobierno que hoy tiene alineado a Canal 9, América 24, cómo tratan los temas 678, entonces yo no le puedo creer a este gobierno que va a dar libertad de expresión. Bueno, muchas gracias. ¿Usted por qué estaría, dice que está acá? Porque quiero que mi hija vuelva viva cuando sale a la noche, por ejemplo. ¿Por la inseguridad? Y porque vivamos en democracia, esto es una payasada. ¿Por qué dice que no es democracia? Porque es una democracia fascista. Sencillamente. ¿Pero en qué cosas concretas usted ve que esto es el fascismo? En que es dictatorial, se dice lo que ella hace, lo que ella dice en la legislatura... Quiere ahora atraparnos. ¿Pero no está imponiendo el número que logró democráticamente? El 54% se lo dio el pueblo soberano. Y la Biblia de un presidente debe ser la Constitución Nacional. Ella tiene el poder, es la gobernante, pero tiene que tener la Biblia, que es nuestra Constitución. ¿Pero en qué ve usted que es una dictadura? Estamos acá protestando, estamos acá todos. Yo no creo que sea una dictadura, eso es un error. Ah, pero fascista. Una democracia fascista. Lean los 11 principios de Goebbels, que era el jefe de prensa de Hitler, y luego que los leas, todos los puntos coinciden.